Hola, hoy voy a preparar una receta súper deliciosa, fácil y muy nutritiva. Es una crema de verduras. Esta receta es ideal para bebés de 8 meses de edad en adelante. Y los ingredientes son zanahoria. Voy a usar aproximadamente 2 zanahorias medianas. Voy a usar también un tomate, 2 tallos de apio, esto es un diente de ajo. También voy a agregarle calabaza. Es importante agregarle este ingrediente porque es dulce y le va a dar un sabor agradable a la comida. Aquí tengo medio coliflor, que es aproximadamente media libra. Tengo aquí cebolla cabezona, voy a usar solamente la mitad. Tengo una papa, esto es calabacín, voy a usar un calabacín entero. Esto es un manojo de espinaca. Tengo 5 tazas de agua aproximadamente. Y también vamos a usar una cucharadita de sal, pero esto lo vamos a agregar al final. Muy bien, vamos al primer paso. Voy a pelar el calabacín, la calabaza, yo le removí las semillas y también la piel. Y lo que voy a hacer es cortar todo esto en trozos, no tiene que ser muy pequeño. Bueno, ya terminé de cortar todos los ingredientes, les quiero mostrar, no tiene que ser muy pequeños los trozos. Aquí tengo el coliflor. Siguiente paso, en una olla vamos a agregar los siguientes ingredientes. Vamos a agregar la papa, la zanahoria y la cebolla. Esto lo vamos a agregar con un poquito de aceite, vamos a calentar la olla y vamos a cocinar esto como por unos 5 minutos. Yo les voy a mostrar ese paso. Tengo la estufa a fuego medio, voy a agregar el aceite que es aproximadamente una cucharadita. Agregamos el resto de ingredientes. Mezclamos todo muy bien. Cubrimos y cocinamos esto por un tiempo aproximadamente de 5 minutos. Pasados los 5 minutos, pues recuerden que estaba cocinando esto a fuego medio, no queremos quemar ninguno de los ingredientes. La razón de este paso es para acelerar el proceso de cocción de la zanahoria y la papa porque pues toma mucho más tiempo. Ahora lo que voy a hacer es agregar el resto de los ingredientes. Mezclamos bien, voy a subir la temperatura a fuego alto y voy a esperar a que esto hierva. Muy bien, la sopa ya empezó a hervir. El siguiente paso es bajar la temperatura a fuego medio, cubrir y cocinar por un tiempo de 10 minutos hasta que las verduras estén blanditas. Ya han pasado 5 minutos, les quiero mostrar cómo va la sopa. Va muy bien, voy a cubrir nuevamente y cocinar por los otros 5 minutos. Ya han pasado los 10 minutos, la sopa ya está lista. Como pueden ver, la calabaza ya la pueden saltar fácilmente. El siguiente paso es agregar la espinaca. Voy a agregarla así. Y voy a cubrirla nuevamente. Ya la estufa la he apagado y voy a dejar esto así hasta que enfríe. El siguiente paso es pasar todos los ingredientes de la sopa por la licuadora y moler muy bien. Muy bien, aquí ya tengo la sopa lista para servir. Voy a sacar la porción del bebé. Recuerda que esta no tiene sal, como pueden ver, es una crema súper deliciosa y nutritiva. Y el resto voy a ponerle la sal. Bueno, para las cantidades que di, rinde aproximadamente para 5 o 6 personas. Mezclo esta. Y esta ya va a servir para el resto de la familia. Muy bien, esto ya está listo para disfrutar. Voy a probar primero la sopa del bebé que no tiene sal. Es súper deliciosa, suavecita, cremosa y la verdad que todos los ingredientes que hemos usado le dan un sabor muy agradable. Y esta es la sopa ya para los niños mayores de 1 añito y bueno, para el resto de la familia esta ya tiene la sal. La cantidad de sal es perfecta, no es muy salada, pero igual podemos apreciar los sabores de todos los alimentos. Muy bien, muchas gracias, espero les guste esta receta y por favor me dejan saber sus comentarios. Chao.